Vamos a ver cómo podemos calcular los polos en lazo cerrado en discreto a partir de tres especificaciones. Rebose 15%, intervalo de pico 10 muestras, intervalo de establecimiento 15 muestras. Los polos en lazo cerrado se calculan a través de dos parámetros, zeta y sigma. Zeta es pi partido del intervalo de pico. Y sigma, por un lado, a través del rebose con esta expresión, por otro lado, a través del intervalo de establecimiento, a través de pi partido de dicho intervalo. Finalmente, nos quedamos con el mayor de los valores para cumplir con todas las especificaciones. Construimos la función de transferencia, le añadimos un periodo de muestreo, que en este caso no lo hemos calculado. Lo hemos puesto directamente y ejecutamos a entrada escalón. Vemos los polos. Nos han quedado en 0,77 más 0,25J. 0,77 menos 0,25J. Es un sistema estable, lo sabemos porque los polos están dentro del círculo de radio 1 y tal como vemos en la salida, tenemos valor final, por tanto es estable. Hasta el tiempo de pico, hasta aquí, tiene que haber 10 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hasta el intervalo de establecimiento, 11, 12, 13, 14, 15. Que sería, eligiendo el criterio del 2%, pues podemos decir que efectivamente lo cumple, porque el valor final está por aquí. Por tanto, podemos dar por válido nuestro ejercicio.